Señor nuestro Dios que estás en los cielos, agradecidos venimos ante ti porque nos das un día más de vida, por poder estar aquí hoy, día de sábado, día de congregación de los hermanos, día de recibirte posiblemente mejor que cualquier otro día de la semana. Venimos hoy aquí, Señor, a implorarte justamente tu presencia. Que tú estés en cada uno de nosotros y especialmente yo te pido que estés con el pastor Roberto Badenas en el mensaje que tiene para nosotros, de tu parte, que cale bien hondo, Señor, y que pronto podamos estar allí, en esa tierra nueva que tú nos estás preparando, donde nos gozaremos por toda la eternidad contigo. Mientras tanto, Señor, te pedimos una bendición, no solamente por los que están aquí, sino por los enfermos, por aquellos más necesitados, y también, Señor, que tú bendigas al grupo que está en las otras dependencias del colegio, que tu Santo Espíritu también reine allí con ellos. En nombre de Jesús, amén, Señor. Y de lo que es un profeta de Dios. En realidad no contiene nada de lo que normalmente se encuentra en un libro profético. Su única profecía, que se reduce a la simple frase de aquí a 40 días Nínive será destruida, no se cumplió. Está claro que al autor le interesa menos la profecía de Jonás que la historia del profeta. Y la historia del profeta es una aventura singular, un viaje al extremo del mundo conocido, truncado por un increíble episodio submarino. Una misteriosa tormenta en el mar y una peligrosa misión en una gran ciudad de Irak. En esta extraña historia, que oscila entre la comedia y la tragedia, al lado del protagonista, los papeles secundarios están representados por personajes tan insólitos como el viento, un gran pez, una calabacera y un gusano. La trama de la historia también nos sorprende, porque el conflicto no se entabla entre el profeta y la ciudad enemiga, pagana y cruel. El conflicto se entabla entre el profeta y Dios. Y el protagonista es cualquier cosa menos lo que uno se imagina que debería ser un profeta. En vez de un valiente mensajero de Dios, comprometido, luchando por la salvación del pueblo rebelde, Jonás es un ser temeroso, inseguro, mediocre, que pone sus propias decisiones por encima de las órdenes divinas y de las vidas humanas. Dios le asigna una misión en Nínive y él se va de crucero a la Costa del Sol. Voy a pedir a mi amigo Manel que nos ayude a leer. ¿Qué hace Jonás entre los profetas, aunque sea solo en la lista de los menores? Vamos a leer, a empezar a leer, ¿sí? La historia, perdón un segundito, vamos a ponerlo mientras tú te planteas con él. ¿Qué hace Jonás, digo, entre los profetas? ¿Por qué eligió Dios a un profeta tan flojo? Pues, queridos amigos, por la misma razón por la que Dios nos ha llamado a ti y a mí. Porque Dios puede usar como instrumentos de salvación tanto a los peces gordos como a los viles gusanos. Incluso a las calabazas. Porque Dios nos usa como instrumentos de salvación no solo a causa de nuestras cualidades, sino también
a pesar de nuestras incompetencias. Sin embargo, Jonás, y esto es lo paradójico, es un profeta de éxito. Quizá el profeta de más éxito de toda la Biblia. La mayoría de los profetas proclaman mensajes de Dios y nadie les hace caso. Jonás, al contrario, apenas transmite un mensaje en un solo día y toda la masa de la ciudad de Nínive se convierte. La mayoría de los profetas lo pasan muy mal, despreciados, ignorados, perseguidos, sufren por las almas que rechazan la salvación. Jonás también sufre, pero por todo lo contrario. Su mensaje es inmediatamente aceptado por los degenerados paganos y eso es lo que le hace desgraciado. Pobre Jonás. Dios no comparte sus prejuicios y se obstina en salvar a quien no conviene, a quien no lo merece. ¿Conseguirá Jonás huir de su ingrata misión? ¿Conseguirá Dios convencerlo de que cambie de actitud? Esa es la intriga de nuestra obra que el autor ha escrito en 4 actos. Y vamos a ver el primero. Primer acto, yo le he llamado la huida. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Podríamos decir que se abre el telón y se ve a Jonás en posición horizontal, en un dormitorio de profeta, estilo siglo 8 a.C. Hasta aquí, nada nuevo. Dios llama al profeta y la Biblia está llena de textos que dicen algo parecido. Levántate y ve. Las sorpresas van a empezar en el versículo siguiente, porque en vez de leer y Jonás se levantó y fue a Nínive y pregonó contra ella de acuerdo a la palabra de Jehová, como dicen todos los demás textos de los profetas, leeremos otra cosa. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En honor a la verdad, debemos reconocer que la orden de Dios no era una orden común. Por lo general, Dios solía pedir a sus profetas que amonestasen al pueblo de Israel. Y si tenía mensajes para las naciones vecinas, simplemente ordenaba a los profetas que las transmitiesen por escrito, desde su casa o a lo máximo predicando por las calles de Jerusalén. Eso de presentarse en persona, en medio de los réprobos, era mucho más arriesgado. Porque Dios no está enviando a Jonás a una ciudad extranjera cualquiera. Lo envía a Nínive, la capital de Asiria, la nación más peligrosa en aquel tiempo para los israelitas, ya que para colmo habían roto las relaciones diplomáticas con Israel y estaban a punto de declararle la guerra. Dios está pidiendo a un judío que predique en Mosul, porque Nínive hoy es Mosul, en Irak. No es de extrañar que Jonás prefiera otro destino, cualquier lugar menos Irak, el primero que encuentre. Mira, aquí tenemos un mapa para que veamos qué diferente era el itinerario que Jonás ha escogido al que Dios le pedía. ¿Veis dónde está Nínive? Al norte hacia el oeste. Tenía que ir al norte hacia el oeste. Pero desde Jope, Tarsis es la costa del sol. Ya en aquel tiempo, pues, parece que sería interesante. Tarsis, Andalucía, la lejana Iberia, la costa del sol ya entonces acogía a jeques árabes, fenicios, griegos, cartagineses. Málaga y Marbella siempre ha sido muy acogedora con la jet set internacional. El narrador nos describe con un guiño irónico esta tragicómica huida, añadiendo con retintín, como una coletilla, lejos de la presencia de Jehová. Como si hubiese algún lugar en el mapa que pudiese encontrarse más lejos de la presencia de Jehová que cualquier otro. El segundo acto lo vamos a encontrar en alta mar. Aquí tengo, veréis en la foto, un grabado de la época que nos cuenta cómo era una nave fenicia.
la de Jonás era como esta, pues no lo sé, pero no debía ser muy diferente porque está el bajo relieve del mismo siglo. Pero aquí tenemos una reconstrucción para que podamos entender cómo era la nave y qué había dentro. Esta huida de Jonás nos parece todavía más chocante si tenemos en cuenta que el nombre de Jonás significa en hebreo paloma. Paloma. Dios envía su paloma mensajera hacia el noreste y ésta se vuela a su aire y se escapa en la dirección del lejano oeste. Aquí podríamos decir con Alberti que se equivocó la paloma. Y aquí empieza el suspense. ¿Va a dejar Dios que su profeta se afinque en Marbella como un jeque árabe cualquiera? Mientras hay miles de personas en Nínive que necesitan a Dios sin conocer el más elemental evangelio, ya lo veremos. Veamos de momento por qué huye Jonás. ¿Por cobardía? ¿Tiene miedo de Nínive? Desde luego. Y el miedo es muy humano. Nosotros también tenemos miedo de ir a evangelizar la gran ciudad. La gran ciudad y la pequeña. Valencia y el puerto de Sagunto y Sagunto mismo. Y hasta Faura y hasta P3. Pero el resto de la historia nos dice que además del miedo hay algo más. ¿Será posible que Jonás huya de Nínive porque en el fondo le fastidia que la iglesia se le llene de ninivitas? ¿Estos enemigos suyos? ¿Será posible que los prejuicios nacionalistas, políticos, raciales o lo que es peor, religiosos, que también los tenemos? ¿Es posible que esos prejuicios le impidan a Jonás aceptar de buena gana su misión? Jonás discute con el Señor. Señor, los ninivitas no merecen este esfuerzo de evangelización. Tú mismo dices que ya no aguantas su maldad. Son nuestros enemigos, nos están haciendo la vida imposible. Nos han arruinado el comercio exterior, han invadido nuestras fronteras, cultivan el terrorismo entre nosotros. ¿Todo esto se parece a algo que ocurre hoy? Digo, entre paréntesis, son unos asesinos. ¿Y aún eres capaz de enviarme allí? Conozco a los ninivitas. Son tan pillos, tan rebuscados, que son capaces hasta de arrepentirse. ¿Y después qué? Señor, no cuentes conmigo. Aquí está el centro del problema. Jonás no se larga al extranjero porque quiere desobedecer a Dios, ni porque haya perdido su vocación. Jonás se resiste, como todos nosotros, a ponerse a tiro y aún menos al servicio de aquellos que le caen mal y que pueden hacerle daño. Y así se va hundiendo en su huida. Y estamos llegando al segundo acto. Pequeño camarote, como lo veis a la derecha, de segunda clase de nave fenicia. Jonás, de nuevo, tumbado, mirando las gaviotas volar sobre el cielo azul. Dios sabe muy bien que no puede forzar a nadie a amarle y que tendrá que respetar la voluntad hasta de su profeta. Así que encarga la primera actuación al primer personaje secundario, que es muy dócil, muy discreto y muy eficaz, el viento. Y él desempeña un papel tan bien hecho que aquí lo tenemos. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Increíble, pero real. En la hora del mayor peligro, cuando hasta los marinos más paganos se entregan en cuerpo y alma a una operación urgente de rescate y de supervivencia, el profeta de Dios, que por definición tenía que ser el más sensible, el más solidario, el más activo en los esfuerzos de salvar al grupo, se había bajado al interior de la nave y se había acostado a dormir. Los marineros, nos dice el texto, hacen todo lo que pueden, incluso invocar a sus dioses por el bien de todos.
Y son ellos, en la persona de su capitán, los que tienen que despertar al profeta fugitivo y recordarle su misión. El patrón baja al camarote y ve a Jonás durmiendo y con ese bozarrón de lobo de mar que podemos imaginar, le grita. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Ay, la paloma mensajera ha sido descubierta en su escondite. Entretanto, cada uno decía a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Bueno, aquí viene el interrogatorio. Nombre y apellidos, domicilio, profesión, nacionalidad, confesión religiosa. Y a Jonás no le queda más remedio que responder. ¿Con qué tono respondería Jonás? ¿Se parecería a ese tono con el que a veces confesamos cuando nos han descubierto y nos queda más remedio que decir adventista del séptimo día? El texto no lo dice. Lo que sabemos es que a través de su confesión in extremis, los marineros van a conocer, aunque solo sea un poquito, del Dios de Jonás. Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? A Jonás, el profeta a palos, resulta que es bien acogido. Da testimonio de su huida y todo el personal del barco, pues se acerca a Dios. ¿Qué haremos contigo? Claro que la idea que los marineros pueden hacerse del Dios de Jonás es más bien espantosa. Jehová es un Dios terrible que en cuanto alguien se desmanda, pues le envía truenos y rayos o lo tira al mar de cabeza. No es de extrañar que le ofrecieran sacrificios y le hicieran votos y promesas. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. En este momento, justo antes de que lo echaran al mar, Jonás hubiera podido arrepentirse. Si Dios tenía compasión de Nínive, también la tendría de estos marinos. Pero Jonás, avergonzado, prefiere que lo echen al mar y acabar de una vez. El profeta temeroso ahora se vuelve profeta temerario. Los marinos tienen más sentido común, más sentido de la solidaridad e incluso de la gracia, porque oran a Dios y interceden por él, quieren salvarlo. Esa preocupación por salvar a alguien que se porta mal es algo que Jonás no conoce todavía, pero los marinos sí. Es algo que debe aprender. Y aquí, naturalmente, en este punto, la comedia se transforma en tragedia. ¿En qué pensaría Jonás al caer al mar? ¿Podéis imaginaros vosotros en esta situación? Es posible que mientras flotaba y se hundía en las frías, oscuras y revueltas aguas, sintiese alguna especie de remordimiento. Después de todo, ahora había salido con la suya, no iría a Nínive. Su reflexión espiritual, si es que la tuvo, podía parecerse a lo siguiente. Señor, me ha ocurrido lo que debía ocurrirme. El alma que pecare morirá. Dios es justo, esa es la ley del universo, así es la vida. Glup. Pero Dios tiene sus propias ideas acerca de cómo evangelizar, cómo gobernar el universo y que a veces, muchas, discrepan de las preferidas por sus profetas. Así que decide enviar en escena al personaje secundario más famoso de la obra. La ballena o el gran pez, que hace una entrada magnífica.
un salto, un coletazo, un chorro de vapor, abre su inmensa boca y se traga a Jonás, mientras los espectadores se quedan atónitos, pobres marinos, con la vista perdida en un remolino de agua que desaparece entre las olas. Y bueno, si hubieran sido modernos como nosotros, esperarían que ahí apareciera la palabra fin. Huir de Dios, negarnos a hacer lo que Él nos manda, casi siempre nos crea problemas y nos hace enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero la tragicomedia de Jonás no ha terminado, más bien acaba de empezar. Porque Dios, que es el guionista de la obra, nos tiene preparada otra sorpresa. Jonás necesita tocar fondo para remontar su ida. La escena cambia y los grises, plomizos y fríos del mar son sustituidos sin transición por unos tonos cálidos, rosados, increíblemente orgánicos, y poco a poco distinguimos a Jonás por primera vez desde que empezó la historia, por primera vez lo vamos a encontrar orando. Jonás, nos dice el texto. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sabemos que la historia de Jonás para Jesús no era un mito, una leyenda cualquiera, porque Jesús va a dar como garantía de lo que va a ocurrir, como tipo de su muerte y resurrección, va a referir que el tipo fue la muerte aparente y resurrección de Jonás esos días también. Y aquí nos encontramos con la oración submarina de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Todas tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me volvieron hasta el alma. Las algas se enredaron en mi cabeza. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Si os habéis fijado, en su oración se encuentra la declaración teológica central del libro, el eje en torno al cual gira su mensaje. La salvación es cosa de Jehová. O sea, salvar es lo propio de Dios. La salvación es lo propio de Dios. Esa es la buena noticia para Jonás, para los marinos, para los ninivitas, para ti y para mí. El libro de Jonás es ya portador de la esencia del Evangelio. Jonás descubre que gracias a Dios sigue viviendo, aún en las circunstancias tremendas del vientre del pez. Dios lo ha salvado y, avergonzado, dice que hasta promete cumplir lo prometido. Y apenas dicho esto, Jonás es proyectado en medio de arcadas y fétidos vómitos sobre una preciosa playa. Dime, Jonás, profeta pródigo, ¿es necesario siempre tocar fondo, llegar al límite para volver en sí? Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Dios a Jonás, como a todos nosotros, le va a dar otra oportunidad. Ahora que Jonás ha experimentado de un modo espectacular la gracia de Dios en su vida, ahora sabe lo que significa ser salvo para salvar. ¿Estará dispuesto a compartir con otros esta gracia? Veamos. Pero esto ocurre en el tercer acto. El tercer acto, podríamos llamarlo, si nos metemos en la piel de Jonás, esta ciudad no es para mí. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive es una gran ciudad. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Bueno, pues podemos compararla a las muchas ciudades grandes de hoy.
Aquí nos encontramos a Jonás. Esa es la Nínive de entonces y esta es hoy la Mosul de hoy. O una parte de ella. Y no sé si es ni siquiera la parte más destrozada. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Podemos imaginarnos a Jonás en la avenida de Asiria, en construcción, prohibido a estacionar. La ciudad, esta ciudad no es para mí, se dice. Bueno, Jonás, entrega tu mensaje. Y Jonás, pues empieza a predicar. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Qué poca gracia, ¿no?, en este mensaje. Solo son amenazas. Es una predicación de pájaro de mal agüero. ¿Con qué tono la haría Jonás? Su mensaje es tan lacónico que nos cuesta imaginarlo. ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está la presentación de la gracia perdonadora divina? ¿Dónde está un mensaje de esperanza? Dentro de 40 días, ¡zas!, se acabó Nínive. Un mensaje poco gracioso predicado por quien sabe que solo vive gracias a la gracia. Sin embargo, la respuesta de la ciudad de Nínive es fenomenal. Jonás no se puede creer lo que ven sus ojos. Igual que en el barco, la palabra de Dios es tan eficaz que basta ser escuchada para que la gente se convierta. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive una proclama que decía: clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. ¡Qué éxito, queridos amigos! En un solo día se convierte la ciudad entera. Hasta el rey le hace caso. Los que no se arrepienten por iniciativa propia lo van a hacer por decreto ley. Esas son las costumbres de las tiranías antiguas. La conversión de los ninivitas incluso va a incluir hasta los animales. Diríamos que Jonás va a tener más éxito hasta que San Francisco de Asís. Así que, tras un solo día, deja de predicar. La reacción del rey, has visto, es parecida a la del barco. Los paganos entienden algo que Jonás el profeta huidizo no ha entendido aún. Que el Dios de Israel es el Dios de todo el mundo. Que Dios no tiene predilectos. Que Dios, el que Dios tenga un pueblo no quiere decir que no tenga mil otros. Dios no atiende a una sola sucursal de la gracia. Dios, por encima de todo, es Padre, es justicia, es amor. Y no desea abrazar a sus hijos, sino abrazarlos. Y el tercer acto se termina con una apoteósica escena de reconciliación. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles. Y no lo hizo. Y aquí llegamos al cuarto acto, en las terrazas de Nínive. Pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Tan bien que había empezado el cuarto acto, abriéndose el telón y sobre las terrazas de Nínive una vista panorámica impresionante de la gran ciudad, que ahora aparece en paz, mucho más bella, mucho más amable y menos contaminada que nunca. Sin embargo, Jonás sigue huyendo de Nínive, indignado como nunca lo habíamos visto, y va a lanzarse a un diálogo increíble con Dios. Así que oró a Jehová y le dijo: «Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Pero Jehová le respondió: «¿Haces bien en enojarte tanto?». Este Jonás, lo peor es que me lo temía, por eso no quería venir aquí. Todo me pasa por ser profeta de un Dios demasiado bueno. Y ahora resulta que mi profecía no se cumple.
Señor, me has hecho profetizar en falso. ¿Quién me va a creer la próxima vez? ¿Cómo puedes volverte atrás de tus promesas de destrucción? Desde luego, Dios y su profeta no están en la misma longitud de onda. Cuando la gracia divina que ha salvado a Jonás de la muerte en aquel inmundo montón de pescado a medio digerir, cuando esa misma gracia evita la catástrofe de los ninivitas, Jonás se pone furioso. Está bien, Señor, que seas misericordioso con los tuyos, conmigo, con Israel, pero tener lástima de los ninivitas deberías pensártelo mejor. Dios piensa, sin embargo, que quien debe reflexionar es Jonás, que el futuro de nadie está escrito de antemano y que la profecía no es exactamente la historia escrita con anticipación. La profecía es, sobre todo, un llamado a la conversión, porque la tarea del profeta no es predecir desgracias, es predicar la gracia. No es tanto vaticinar, hoy diríamos, como bautizar. ¡Ay, Jonás! Deja que Dios sea Dios y ponte a escucharlo. Pero Jonás es tan fuera de sí que no escucha y se larga dejando a Dios con la palabra en la boca. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Ver qué sucedería. Bueno, Dios tiene muchos más recursos para comunicarse con los profetas ofendidos que solo el diálogo. Si sus palabras no consiguen lo que él desea, pues va a utilizar un extra, otro personaje secundario, para que hable por él. Y para Dios, los seres irracionales son más obedientes a su misión que los humanos. Así que Dios confía un bonito papel a la calabacera, que como en los cuentos de hadas, crece, crece y crece y construye en torno al cobertizo, al pobre cobertizo de Jonás, una maravillosa enramada. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Aquí veis una foto real de calabaceras hechas en enramada y las hojas estas le protegen a uno fantásticamente del calor. Así es. Hay algunas versiones de la Biblia que en vez de calabacera dicen ricino, pero el ricino también es una planta que puede ser muy grande y con hojas que pueden hacer mucha sombra. Bueno, Dios tiene un sentido del humor infinitamente más fino que sus profetas. Aquí vemos los traductores discuten si calabacera, ricino, pero lo que a mí no me importa, porque cualquiera de las dos parecería una ironía divina que el profeta sin duda podía descodificar, y si no, pues la descodificamos nosotros para aplicarnos a nosotros mismos. O bien le da unas hermosísimas calabazas, o bien le está sugiriendo con el ricino una saludable purga para que se libere de lo que no ha podido digerir. Lo que sí sabemos es que Dios está intentando darle al huidizo Jonás otra lección adicional de su gracia. Mira qué bien estás en medio de este calor infernal. Qué bien se está a la sombra de mi calabacera o de mi ricino. ¿No te parece que los ninivitas también preferirían algo así, a que yo les envíe fuego del cielo? Pero no, Jonás sigue deseando que Nínive desaparezca. Así es que Dios tiene que enviar en esta tragicomedia al último actor secundario, al más pequeño. Es tan pequeño que es un simple gusano, que tiene un papel muy corto, pero muy eficaz. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y ahora viene otro actor secundario, el viento, que en la obra hace dos papeles. En la primera, viento del norte, vestido de nubes negras, rayos y truenos, que viene. Y esta vez viene otro viento que viene del poniente, vestido de fuego y de bochorno. Y si el primer papel, el viento, lo hizo muy bien, este segundo le salió, diríamos hoy, merecedor de un Oscar.
Veamos los efectos. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Pero Dios dijo a Jonás, «¿Tanto te enojas por la calabacera?» «Mucho me enojo, hasta la muerte», respondió. ¿Sientes lástima por una calabacera mustia? Está muy bien. ¿Por qué le sientes lástima? ¿Porque le habías tomado cariño? ¿Porque te servías de ella? ¿Querías que siguiera viva como algo tuyo? Entonces, ¿puedes entender un poco que yo me compadezca y desee la vida eterna de todos los ninivitas, hijos míos, que están en peligro de muerte en esa gran ciudad? Entonces Jehová le dijo, «Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?» Y aquí, queridos amigos, cae el telón sobre esta historia, que de tragedia con final fatal pasa de nuevo a comedia con final feliz, happy end. Para los ninivitas, para Dios, que se han reconciliado, y para Jonás. Esperemos que también para Jonás. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jonás a la pregunta de Dios? No lo sabemos. Tocado por la gracia divina, a la próxima misión que Dios le llamara, ¿dejará Jonás de huir de los paganos hasta el punto de aceptar algo por ellos? ¿Aceptará compartir con ellos la gracia recibida? La última imagen que el autor del libro nos deja es esta. Un profeta pensativo al lado de una calabacera muerta. Lo que al autor le importa no es la respuesta de Jonás, por eso el libro se termina con una pregunta. Y está en la Biblia porque lo que a Dios le importa es la respuesta nuestra. Porque todos somos Jonás en algún momento. Jonás es el espejo de nuestra naturaleza obstinada, rebelde, cobarde, mediocre, llena de altibajos, huidiza a menudo de Dios. Y la importante pregunta de Dios sigue ahí interpelándonos como a Jonás. ¿Vas a huir de Dios o no tendrás tú también? ¿No tendremos como individuos, como iglesia, como colegio, compasión de Nínive o de Sagunto? Ahí podéis poner el nombre que queráis, la gran ciudad. La respuesta es tuya. Que Dios te bendiga.
to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival. Stand in as we pray and see, we are on our knees, we are on our knees. Hosanna, Hosanna. Amén.